Sabemos que el principal objetivo de la educación es lograr la transformación en la sociedad. Sin embargo, cuando pensamos en esto, mencionamos a los maestros, alumnos, padres de familia. Sin embargo, existe un ente muy importante para que esta transformación ocurra, y es el papel que juega el orientador y consejero educativo dentro de los centros educativos. ¿Tienes esa capacidad para poder comunicarte con las demás personas? ¿Sos empático? ¿Sos tolerante? ¿Tenés ese poder para poder trabajar en grupo? ¿Te consideras un líder? Si a todo o en su mayoría has respondido con un sí, excelente, cumplí con el perfil adecuado para poder ser parte de este gran grupo de profesionales. Y si me preguntas por qué estudiar orientación y consejería educativa, imagina poder formarte como un facilitador del aprendizaje, un consultor, un gestor, un orientador, un consejero. Al igual, tendrás mayor conocimiento acerca del desarrollo humano en cada una de sus etapas. Harás que las personas desarrollen sus capacidades intelectuales de manera reflexiva, crítica y creativa. De igual forma, conocerás enfoques que te ayudarán a apoyar el trabajo con cada uno de tus estudiantes. También adoptarás esa capacidad para poder proyectarte y encontrar todas esas necesidades que pueden existir en instituciones y también dentro de la comunidad. Por último, imagina ser esa persona que puede ayudar, que puede guiar, que puede apoyar a las personas para que se puedan conocer a sí misma y también a las personas que les rodean, para poder lograr esa transformación. Así que, ¿qué esperas? ¡Anímate! La carrera de orientación y consejería educativa comprende dos áreas laborales en las cuales encontramos la educación formal y la educación no formal. En el área formal encontramos orientadores, consejeros, promotores, consultores, investigadores y administradores. En el área no formal, el orientador puede desempeñarse como jefe, coordinador o asistente de proyectos, también como en el área administrativa y el manejo de recursos humanos. El orientador y consejero educativo es un ente que necesita toda institución para poder hacer un cambio dentro de ella. El orientador debe poseer ciertas habilidades, capacidades y características para poder así promover una mejor educación. El orientador debe tener la habilidad de la escucha activa, hacer preguntas claras y asertivas. También debe poseer la capacidad para trabajar en grupo, la capacidad para promover al estudiante un aprendizaje crítico, autónomo y creativo, la capacidad para tener una jerarquización de los proyectos y también tiene la capacidad para desarrollar un proyecto educativo. El orientador debe tener una gama de habilidades, características y capacidades para poder ser ayuda de las demás personas, ayudando así a las personas que a lo largo de su vida profesional se van a encontrar.